No, me siento orgullosa, un sueño hecho realidad. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero pues estoy encantada con la inauguración, la convocatoria, ha sido un éxito. No me toquen los botones, es una marca de ropa. Tiene influencias europeas, tiene influencias americanas. Nace de la idea de traer a Colombia una moda que se pueda poner, o sea, prêt-à-porter, pero muy influenciada por el street style. O sea, cualquier look que tú encuentres en la calle, nosotros te lo armamos a un precio pues razonable. Me siento absolutamente feliz porque ha sido un trabajo de mucho tiempo. Llevo 7 años en el que creé mi marca que se llama Napa y ya di el paso más importante, que ya era tener como apertura al público. Napa es una marca dirigida hacia la mujer dentro de los 18 a los 60 años. Está muy vinculada con el cuero, lo trendy, los tacones altos. En Colombia no hay como una marca de zapatos muy como dirigida al entorno de la moda. Entonces quise crear algo así, carteras, todo lo que es cuero, chalecos también en cuero, todo vinculado a la moda y con el cuero. En esta apertura vemos muchos tacones altos, muy gruesos, mucha madera, muchos remaches. Me estoy metiendo por el lado de combinaciones de colores, como mezclar el miel con el negro. Lo mismo el vino tinto, el verde militar, culebra, cosas así. Feliz, creo que se han cumplido nuestros objetivos, estamos súper contentas, además que este fue uno de nuestros proyectos, digamos, que más hemos querido hacer, y mira, ha fluido todo de maravilla, estamos súper contentas, de verdad. Bueno, primero lo más importante es que fuese diseño independiente. Nosotros, digamos que tenemos nuestro objetivo de nuestro showroom, es reunir marcas nacionales, colombianas, creo que es una movida súper interesante. Segundo, el estilo y la calidad de cada uno de los productos, y además que todos se complementan, o sea, si te fijas, nada compite con nada. Claro que si algo compite, pues es perfecto porque tenemos una amplia, digamos, de looks para nuestros clientes, pero lo primero para nosotros es la calidad, el amor y la pasión que le pone cada una de las marcas con lo que hacen, ¿no? Bueno, tenemos una línea de ropa que es No me toques los botones, es ropa muy casual, con colores como muy de la moda, el vino tinto, las pieles están también súper de moda y los top que, bueno, llegaron para quedarse. Tenemos lo que son las plataformas de Ana Jiménez Napa, son plataformas de colores en cuero, están súper cool y súper a la moda. Tenemos lo que son los trajes de baños de Sabia, son dos chicas de Colombia, una de San Andrés y una de Bogotá, divinas, con una línea de traje de baño súper elegante. Tenemos Lapis Lazuli, es una marca de accesorios, está lanzando parte de su colección el día de hoy, divinos sus accesorios, los invito a que los veas. Y tenemos a Ana La Verde, que es de bolsos, trata el cuero de una forma especial y además juega con los colores y logra unos colores impresionantes. Y dos marcas internacionales que son Mr. Bo, que son unas gafas italianas muy conocidas, se han llevado muy bien acá en Colombia, y Wolfner, que son una marca española que están también súper lindas.